Debido a los diversos confinamientos y restricciones por el COVID-19, muchos de los puestos de trabajo se vieron comprometidos por la incapacidad de poder asistir presencialmente a estos. Para paliar esta situación, se puso en marcha una modalidad de trabajo que hasta ese momento era prácticamente desconocida, el teletrabajo. Según un estudio del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, menos del 5% de la población española utilizaba el teletrabajo antes de la pandemia, el porcentaje más pequeño de toda la Unión Europea. En el año 2020, en cambio, nos encontramos que el 32% de la población lo usó por primera vez, pasando a ser el país donde más crecimiento hubo en esta modalidad. Asimismo, el 84% afirmó que le gustaría teletrabajar dentro de un contexto de normalidad. Esta tendencia se debe en parte a que somos cada vez más conscientes de que gran parte de los trabajos pueden realizarse sin asistir directamente al puesto de trabajo gracias a que la tecnología actual lo permite. Por otro lado, valoramos las nuevas condiciones promovidas por el teletrabajo. Los horarios híbridos que integran el trabajo presencial con el remoto ofrecen una flexibilidad de tal manera que es el trabajo el que se adapte a nuestra vida personal y no al revés. Son diversos los estudios que afirman que el trabajo híbrido traería un beneficio a las empresas del 10 al 20% respecto al modelo presencial y que cuando a los empleados se les permite decidir cuándo y dónde trabajar, se dobla la probabilidad de que aumenten su productividad. A pesar de las claras ventajas que ofrece, muchas empresas son reacias a este modelo. Los resultados de una encuesta de Microsoft indican que el 87% de los entrevistados pensaban que eran igual de eficientes teletrabajando que en su puesto de trabajo físico. Sin embargo, solo el 12% de sus jefes pensaban así. Además, aunque el número de reuniones se multiplicara en un 153%, los jefes siguen considerando lo que está a la vista como lo genuinamente productivo. A este fenómeno se le está denominando como paranoia de la productividad, y está llevando al uso de tecnologías que quieren controlar el rendimiento de los empleados. Ejemplo de esto es un estudio que estima que un 40% de las empresas españolas ha instalado algoritmos para monitorizar la actividad de sus empleados. Por todo esto, no es casualidad que España sea el país europeo que más retrocedió en teletrabajo en 2022. Si no hay una confianza mutua entre empresa y empleado, será imposible establecer esta manera de trabajar como algo estándar. Lo que sí está claro es que el teletrabajo ha llegado para quedarse y es un paso hacia adelante para conseguir trabajadores más productivos y, más importante, más satisfechos.